Feliz Rodríguez de la Fuente y además tengo la suerte de, de estar en contacto con sus tres hijas, que son maravillosas. Oulet, que además, Oudet, que además es, es una gran defensora de los ganaderos, además del lobo ibérico. Creo que, desde mi, punto de vista personal, desde mi punto de vista personal, creo que tiene que haber lobos. El lobo ibérico es una especie que está dentro de la cadena trófica y debe de estar. Y debe de estar como el, resto de, como el resto de los animales. ¿Qué es lo que pienso a nivel personal? Que cada vez que el hombre mete mano en la cadena trófica, la desestabiliza. ¿Por qué? Porque protege unas especies, pero desprotege otras. ¿Qué es lo que creo? Creo que debe de haber lobos, pero de, creo que debe de haber lobos eh, en, un, en un contexto... En un contexto de planificación. ¿A qué me refiero? Que no puede haber conflicto social, que le hay, que no puede haber conflicto con la ganadería extensiva, que la hay, y que el lobo no puede estar en recesión, que no lo está, está en expansión. Entonces, lo que no puede ser es que desde una ciudad se proteja a un animal que está haciendo muchísimo daño a la economía de subsistencia rural. ¿Por qué? Porque hay ganaderos que apenas tienen 40 o 50 vacas, si el lobo viene y te come 34, como es el caso de mi cuñado, en el Valle de Campó, 34 animales certificados por los guardas, eh, pues al final su economía se resiente, no va a poder afrontar los gastos, no va a poder afrontar los, los pagos y al final se va a arruinar. ¿Tiene que haber lobos? Sí, pero con una población controlada. Por lo tanto, es muy importante y es algo que yo traje aquí al Parlamento de Cantabria. Lo primero es cuántos lobos hay, cuántos hay, que no sabemos cuántos hay. Cuántos puede haber, cuántos puede haber, según la base territorial de Cantabria, cuántos puede haber, para que no exista ni conflicto social ni conflicto con la ganadería extensiva. Y muy importante, ¿dónde pueden estar? Porque no puede haber lobos en San Vicente de la Barquera. Que el año pasado hubo que sacrificar un lobo en San Vicente de la Barquera, porque suponen un riesgo para la población civil. Que tiene que haber lobos en picos de Europa, que tiene que haber lobos en el asón, que tiene que haber lobos en Saja, que tiene que haber lobos, pero sí, sí, tiene que haber lobos. Pero ¿cuántos y dónde? Entonces, partiendo de esa base y luego que se haga un pago, que se haga un pago justo y que se indemnice de manera justa, que eso no va a llegar nunca que eso no va a llegar nunca por una sencilla razón, porque el lobo ataca. Yo, por ejemplo, este año he tenido ocho ataques, ocho ataques de lobo. Me he encontrado dos animales muertos, mordidos perfectamente, que se veía el lobo, de hecho hemos encontrado pelos, hemos encontrado excrementos, hemos encontrado huellas al lado de los, de los animales, luego otros tres, dos terneros, luego otros tres potros que les he encontrado mordidos y otros dos que no he encontrado absolutamente nada, he encontrado huellas, excrementos y tal, y otro que he encontrado los huesos, ¿por qué? Porque tenemos una población de buitre tremenda muerta de hambre. Entonces, en el momento que ven un animal herido o que ven un animal muerto, se tiran a él y lo único que encuentran son los huesos. Eso no te lo paga nadie. Y luego, el lobo cuando ataca, corre los animales. Con ellos se producen... Se despeñan animales, las vacas y las yeguas y las ovejas abortan porque los animales son sometidos a un estrés importante. ¿Hay que proteger el lobo? Pues habrá que proteger al lobo, pero yo creo que lo principal que hay que proteger es al ganadero, que es el custodio del territorio, el que está poniendo en valor el territorio, el que está luchando contra los incendios forestales a través de la ganadería extensiva, el que está produciendo alimentos de gran calidad de hecho cuando ha sucedido el tema de la pandemia uno de los sectores estratégicos que no ha podido dejar de trabajar ha sido el sector eh, el sector primario que se han estado jugando la vida para que no se desabastecieran de alimentos a la sociedad. por lo tanto es fundamental que se proteja, que se proteja al sector primario. estoy completamente convencida de que gracias al sector primario hoy tenemos la biodiversidad una de las biodiversidades más ricas del mundo, pero es gracias al sector primario. ¿Por qué? Porque hay un montón de especies que dependen de nuestra actividad ganadera para poder sobrevivir. De hecho, hay un montón de semillas que gracias al pastoreo se pegan en, en el pelo de, de los animales o en las pezuñas de cabras, ovejas, vacas o yeguas y se deseminan y se pueden reproducir. Y si no hubiera ganadería extensiva... Los lobos no tendrían que comer, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que hay tantos que están bajando muy cerca de las casas y no podemos permitir que los lobos se nos metan en casa.